El uso de la voz a la secretaria ejecutiva del INAI, Laura Perla Dávila González, para la moderación del panel Participación Ciudadana de los Archivos en la Toma de Decisiones Informadas y Control Gubernamental. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente y por las redes sociales del INAI a este exitoso evento que se lleva a cabo en conmemoración del Día Internacional de los Archivos y que lleva como título general, Archivos y Empoderamiento Social, fomentando la participación ciudadana a través del acceso a la información. Nos toca cerrar, entonces les decía que nos toca la cereza del pastel. Estoy segura que con los panelistas de lujo que tenemos vamos a cerrar con broche de oro el trabajo que se ha hecho estos dos días, coordinado por parte de la comisionada Blanca Lila Ibarra, a quien agradezco la oportunidad de moderar este panel y que a través de la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios han llevado muchas felicidades y un reconocimiento también al maestro Alfonso. Pues vamos a comenzar nuestro último panel, porque siempre los paneles que son antes de la hora de la comida pueden ser complicados cuando se alargan. Entonces vamos a comenzar. El panel 4 lleva como título Participación Ciudadana, el panel de los archivos en la toma de decisiones informadas y control gubernamental. En este panel, pues vamos a tratar de abordar justo la importancia que tienen los archivos dentro de la participación ciudadana, dentro de la oportunidad que le brindan a la sociedad de poder tomar decisiones informadas y poder influir en la toma de decisiones de las autoridades. Entonces, voy a comentar quiénes nos acompañan. Nos acompaña la maestra Guadalupe López González, directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud, a quien le pido le brindemos un aplauso. El maestro Javier Díez de Urdanibia del Valle, comisionado integrante del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, del Instituto Coahuilense de Acceso. Bienvenido, comisionado, un aplauso, por favor. Y el maestro Raúl López Acosta, director del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un aplauso para él, por favor. Pues a reiterarles como el agradecimiento de estar aquí, bienvenidos a la Casa de la Transparencia y la Privacidad. Les comento cómo va a ser la dinámica del panel. Vamos a tener oportunidad de escucharlos hasta por 20 minutos. Yo traigo aquí, yo sé que han ocupado diferentes métodos para decirles cuando ya están en la raya, pero yo traje las clásicas tarjetitas. Entonces, cuando falten 3 minutos para concluir, les voy a mostrar la tarjetita y cuando ya estemos llegando, les voy a mostrar una más de concluir, por favor, para que ustedes puedan ir midiendo sus tiempos. Y al final de cada intervención, si me permiten, haré una pequeña reflexión destacando lo que ustedes comentaron. Y al final, unos 3 minutos por panelista para, si quieren decir alguna conclusión o alguna reflexión final, tenemos oportunidad también de hacerlo. Entonces, pues vamos a empezar con la maestra Guadalupe. Aquí tengo. Les voy a dar una breve síntesis para, es imposible como poder leer todo lo que han hecho, pero en un esfuerzo de síntesis. Ella es maestra en tecnologías de la información aplicadas a la educación por la Universidad Carlos III de Madrid, maestrante de administración pública en el INAP y es licenciada en archivonomía, egresada de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, certificada en coordinación normativa y operativa de la administración de archivos y la gestión documental del Sistema Institucional de Archivos por la entidad de certificación y evaluación Red Conocer. Asimismo, tiene registro de persona instructora externa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su experiencia profesional abarca el ámbito público y privado. Ha colaborado como asesora en proyectos nacionales e internacionales en materia de archivos. Actualmente es directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud, en donde coordina proyectos de organización documental, la implementación de la herramienta tecnológica
tecnológica para la administración y gestión de la información, el sistema institucional de archivos de su dependencia y el archivo de concentración e histórico de la Secretaría de Salud, es responsable de emitir políticas, lineamientos y actualizar los procedimientos para la organización de los archivos de la Secretaría y, entre otras cosas, coordina actividades de capacitación y asesoría en materia de archivos de todas las unidades administrativas de la dependencia. Comenzamos con la maestra, si no tiene inconveniente, y pues estamos atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. La verdad es para mí un honor estar, ser parte de esta mesa con grandes personalidades y con una experiencia increíble en todos estos temas de archivo. Agradezco la invitación por parte de la comisionada Blanca Lilia Ibarra y de la comisionada Josefina Román, quienes muy amablemente nos invitaron a participar en este foro, y a todos los organizadores, que sé que es un evento bastante arduo, ¿verdad?, pero con muy buenos resultados. Y bueno, pues en ese tenor vamos a platicar un poquito sobre esta parte, con respecto a la participación ciudadana, el papel de los archivos para toda la toma de decisiones y todo ese control gubernamental, ¿no?, que nos toca. Además, estamos casi terminando el sexenio, en donde prácticamente estamos preparando absolutamente pues toda la documentación que se generó en el cumplimiento de nuestras funciones, ¿no? Muy bien, bueno, pues antes de empezar con nuestra charla, a mí me gustaría que viéramos en los televisores y veamos una imagen de los archivos. Hablamos de archivos como parte medular, pero ¿realmente tenemos archivos o tenemos bodegas bajo nuestro resguardo? Y creo que es una parte muy importante y como punto de partida para la charla que voy a dar, porque muchas veces nosotros no tenemos archivos como tal, no tenemos archivos bien integrados, tenemos bodegas de documentos en donde muchas veces nos mandan pues lo que ya no quieren las áreas, no precisamente lo que se genera en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, creo que desde ahí vale la pena reflexionar cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, afortunadamente, tenemos un marco normativo que nos ayuda y que nos favorece muchísimo para poder integrar archivos de una manera lógica, con una metodología muy bien estructurada. Y es muy importante mencionar que los archivos por sí mismos no son el resultado final de lo que hemos visto ahorita o de lo que nosotros encontramos en nuestras oficinas. Los archivos van a ser ese producto de ese cumplimiento de funciones que tenemos nosotros como servidores públicos. Es decir, en el ejercicio de nuestro trabajo, vamos nosotros documentando ese cumplimiento de funciones. ¿Qué documento es el que nos obliga o con el que nosotros tenemos la referencia de lo que tenemos que cumplir en nuestro puesto? El manual de organización, que muchas veces es el documento que menos identificamos y que menos leemos, ¿verdad?, de nuestra organización, sin saber qué es el documento rector para poder generar los documentos que en algún momento formarán parte de los expedientes y en consecuencia pues de nuestros archivos institucionales, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta trazabilidad porque nosotros vamos a tener un parteaguas. Nosotros tenemos archivos previo que se generaron previo a la ley, que cada quien los identificaba, los organizaba, pues a criterio del titular en ese momento del área que estaba generando la documentación. Posteriormente tenemos una ley federal de archivos, después tenemos hoy vigente la ley general de archivos, que es la que ya nos da una referencia muchísimo más definida de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer esa parte de organización, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver todo un esquema que nosotros denominamos el ciclo vital del documento. Muchos ya lo conocerán. Es decir, primero tenemos nuestros archivos que generamos en nuestras áreas de oficina, ¿no?, con los asuntos vigentes, con lo que hoy por hoy vamos atendiendo. ¿Para qué nos va a servir integrar esa documentación? Y es una parte muy importante porque hablamos en esta participación de lo que es propiamente la participación ciudadana, ¿no? Y en el archivo de trámite muchas veces nos van a llegar solicitudes de información.
¿cómo vamos a dar esa atención ciudadana? El ciudadano tiene derecho a consultar el cumplimiento de mis funciones como servidor público. ¿Cuál va a ser la evidencia que le voy a dar para poder atender esas solicitudes de información? Pues los documentos, los expedientes que se van generando en el día a día, ¿verdad? En el cumplimiento de nuestras funciones. Entonces, de ahí radica la importancia de generar y de contar con archivos de trámite bien estructurados, bien organizados, con base en la Ley General de Archivos, ¿de acuerdo? Y si veíamos la lámina anterior, si pusieron atención, decíamos, el primero, el sujeto obligado, que era el artículo 7, el sujeto obligado debe de generar, de conservar la documentación, que genere por el cumplimiento de sus funciones, pero que reciba también en esa competencia de funciones. Entonces, no nada más vamos a tener documentación que vamos a generar, sino que vamos a recibir en el ámbito de nuestra competencia y estamos obligados también a organizarla, ¿de acuerdo? Y todo eso va a formar parte de un cumplimiento normativo. Ese cumplimiento normativo tiene que ver con auditorías, tiene que ver con solicitudes de información, tiene que ver con esa rendición de cuentas que también tenemos que realizar y tiene que ver también con la atención quizá ya de asuntos muy específicos como son los legales o los jurídicos por algún tema que tengamos importante que atender de esa naturaleza, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta de la importancia que empiezan a tener nuestros archivos en una etapa de creación, ¿eh? Porque estamos atendiendo los asuntos. Ahora, tenemos otra etapa que es precisamente la del archivo de concentración. El archivo de concentración va a ser pues prácticamente esa etapa en la que van a estar cumpliendo sus tiempos, sus periodos de guarda, los expedientes concluidos, pero que realmente tienen un impacto para poder atender requerimientos. Y esos requerimientos pueden ser administrativos, pueden ser legales o pueden ser fiscales con temas de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, la información que nosotros generamos realmente debe de ser información valiosa, que a nosotros nos ayude a tomar decisiones para el cumplimiento de las funciones que tenemos. De ahí radica, por ejemplo, la importancia de contar con archivos estructurados, no con bodegas, sino archivos que realmente concentren la información que nos va a ayudar a nosotros a resolver temas derivado de nuestras funciones como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo archivo de trámite, vamos viendo archivo de concentración y por ende vamos a tener también o a contar con archivos históricos. Y los archivos históricos van a tener una característica muy particular porque nos van a dar la evidencia de esa evolución que ha tenido nuestra institución, nuestra dependencia. Ahí es donde vamos a ver todos los cambios estructurales que ha tenido nuestra dependencia, quizá muchas veces hasta los cambios de nombre que por las cuales ha pasado nuestra institución. En algunos casos recibimos archivos de instituciones que desaparecen, pero que la función la seguimos trabajando en nuestra institución y vamos a tener fondos documentales de instituciones que ya desaparecieron, pero que continúan vigente porque son el antecedente de nuestra institución o de una de las funciones que realiza nuestra institución. Entonces, si nos damos cuenta realmente, el tema importante radica en generar información útil que evidentemente va a tener que pasar por las diferentes etapas de los archivos que tenemos para consolidar información, pero la información en los archivos debe de ser información original y que nos dé la trazabilidad del asunto que estamos atendiendo. Y lo menciono porque creo que es muy importante, porque muchas veces en los archivos recibimos la documentación que ya no quieren las áreas y no es el deber ser de los archivos como tal de recibir ese tipo de documentos, sino más bien de generar información útil que pueda pasar por las tres etapas del ciclo vital
y poder atender todos esos requerimientos que hoy por hoy pues nos pide tanto las leyes como pues las diferentes instancias, ¿no? Ahora que estamos por concluir un sexenio, bueno, pues hay que preparar los archivos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿No? Los proyectos que se ejecutaron, los asuntos que se atendieron o lo que realmente ya no queremos en nuestras oficinas y que se vayan a los archivos de concentración. Creo que es un espacio muy interesante de analizar realmente cómo estamos integrando nuestros archivos, con qué utilidad los estamos viendo, para que en razón de ello podamos nosotros ir conformando en un punto final la memoria institucional de nuestra institución. Nosotros en la Secretaría de Salud tenemos también un archivo histórico que evidentemente cuenta la historia desde 1560, que tenemos el documento más antiguo, y de ahí podemos ir viendo la evolución que ha tenido el tema de salud en nuestro país. Acabamos de pasar por una pandemia que evidentemente nos va a dejar una evidencia documental de cómo se atendió, de a qué acciones se realizaron y qué resultados tenemos, que en algún futuro formará parte de la evidencia documental que se podrá consultar en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud. Voy a proyectarles un video para que ustedes vean un ejemplo propiamente de lo que es la integración de un archivo histórico. Sabemos que no todos lo tenemos, hay instituciones que solamente cuentan con un archivo de trámite y con los archivos de concentración. El archivo histórico, pues no todas las instituciones lo tenemos, lo que sí nos dice la ley es que podemos integrarnos para consolidar un archivo o hacer la transferencia al Archivo General de la Nación. Vamos a ver el video. Le damos el play para que se vea. No, ¿verdad? Sí. Si lo tenemos en modo presentación, hay una flechita con play. Y está el play. Muy bien, vamos a dar unos minutos para proyectar el video. Pero bueno, vaya, esta parte es muy interesante porque finalmente podemos nosotros identificar la importancia que tienen los archivos en las diferentes etapas dentro del ciclo vital, dentro de nuestra institución. Y vale la pena resaltar también la importancia de quienes colaboramos en la parte de los archivos, porque los archivos por sí mismos no se pueden generar, no se pueden integrar, y muchas veces hacemos hasta milagros, ¿verdad? Cuando nos requieren alguna información que por alguna razón estamos buscando y que no se encuentra, hasta que por fin tenemos alguna referencia de dónde está y demás. Entonces, creo que el recurso humano que colabora en los archivos es parte fundamental para que podamos tener archivos bien integrados. Son quienes finalmente están
en contacto, en la comunicación directa con cada una de las áreas, sensibilizando, porque me parece que también esa es una parte muy importante que tenemos que resaltar, en el sentido de que hay que sensibilizar a los directivos con respecto al esquema de trabajo. Muchas veces tenemos compañeros que traen un esquema de muchísimo tiempo atrás y quieren realizar la actividad de la misma forma que hace 10, 20 años, cuando la metodología, cuando la ley misma nos da una línea de trabajo diferente, mucho más estructurada, mucho más organizada, para poder consolidar precisamente esos expedientes, esa integración de los asuntos. Y vale la pena comentar en ese sentido de que hoy por hoy, tras la organización y la experiencia que nosotros hemos tenido en algunas otras instituciones, nos damos cuenta que el origen de no tener un buen archivo radica en que muchas veces no integramos de manera correcta o no documentamos las acciones que realizamos y por ende vamos teniendo esos huecos en la atención de los asuntos. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente revisan algún documento, principalmente cuando lo vamos a dar de baja, y decimos, ¿cómo llegó esto acá al archivo de concentración? Esto tuvo que haberse dado de baja desde el archivo de trámite porque corresponde a documentación de comprobación administrativa inmediata. Y muchas veces nuestros archivos se empiezan a llenar de ese tipo de información que realmente no es útil y de repente queremos dar de baja documentación que debimos dar de baja con un procedimiento mucho más ágil a un dictamen emitido por el Archivo General de la Nación y lo tenemos en nuestros archivos de concentración, promoviendo una baja ante el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, muchas veces esas malas prácticas son las que nos llevan a complicarnos el trabajo. Hoy por hoy, la Ley General de Archivos realmente ha sido una herramienta para nosotros como archivistas que ha favorecido de gran manera en la integración de los expedientes y la consolidación de archivos útiles para atender solicitudes de información, útiles para poder atender esos requerimientos administrativos, legales, fiscales que ya habíamos comentado. Ahorita que tenemos el tema de la entrega de las actas de recepción, los archivos son un punto fundamental porque forman parte de esas entregas recepción. Entonces, el tema de la importancia de los archivos no es un tema menor. Realmente me parece que los archivos en una institución, en una dependencia, son la columna vertebral. Y decimos, los archivos malqueridos por todos, pero necesarios por muchos, ¿verdad? Porque si no tuviéramos esa evidencia documental, pues muchas veces no pudiéramos tomar decisiones que tenemos que atender o que tenemos que resolver. Muchas veces el contar con la información útil en el momento nos ayuda a eficientar el trabajo y a optimizar muchísimo los recursos. Entonces, finalmente, el archivo es muy importante en la administración pública, muy importante para todo el tema de control gubernamental, para eficientar y para optimizar muchísimos recursos materiales que hoy por hoy tenemos. Vamos a proyectar el video, por favor. Muchísimas gracias. La historia de la humanidad se construye con los testimonios y experiencias acumuladas por personas que se traducen en memoria colectiva. Existimos y al hacerlo contamos la historia de nuestra idea del mundo. Y lo hacemos con nuestras voces, imágenes, objetos tangibles e intangibles, así como con la palabra escrita. Las personas dejamos para quienes vendrán después nuestro legado, investigaciones, descubrimientos, fuentes documentales, fotos, grabaciones, evolución tecnológica y otros testimonios que dan cuenta de cómo nos relacionamos, aprendemos, vivimos y construimos. Y damos cuenta de cómo entendemos nuestro entorno y recreamos la existencia misma. Conservar, preservar, procurar y recuperar nuestra memoria histórica es también tener presente el dolor y el sufrimiento. Es el valor de las experiencias, la capacidad de rescatar lo aprendido
para ser más resilientes ante las adversidades. El ejercicio de nuestro derecho a recordar evita que impere el silencio y se convierta en olvido. La memoria histórica es vida y piedra angular en la recreación y construcción de nuestra identidad, porque somos una sociedad en movimiento, cambiante, diversa, creativa. El archivo de la Secretaría de Salud es un claro ejemplo de cómo contar la historia de la salud pública desde los documentos, testimonios e historias clínicas de quienes han recibido desde la mínima consulta hasta la cirugía más especializada. Nuestro archivo histórico nos trae al presente desde aquel registro que daba cuenta del dinero destinado a la caridad durante los primeros años de la colonia, hasta expedientes de personas internadas en hospicios psiquiátricos y títulos que acreditan estudios de medicina del siglo XIX. Conservamos en nuestro archivo histórico más de 400.000 expedientes que cuentan la historia de 17 fondos documentales desde 1561. Son más de 4 siglos de memoria histórica. Pues ahí está. Es un trabajo que profesionales o gente dedicada al rescate de los documentos lograron consolidar en un archivo histórico que, como bien se comenta en el video, pues nos dan la evidencia, ¿no?, de cómo se estuvo atendiendo la salud desde 1561, que es la evidencia documental que nosotros integramos en el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Muy bien, para cerrar mi presentación, es importante resaltar que ese control gubernamental a partir de ese papel que juegan los archivos es fundamental. Sin información, sin documentos que den registro de esos actos administrativos como servidores públicos que vamos ejerciendo a lo largo de nuestra vida profesional, pues evidentemente no podríamos tomar decisiones acertadas, no podríamos tener esa evidencia de cumplimiento y que finalmente en su conjunto esas buenas prácticas para la generación y para el manejo de la información, pues nos estarían favoreciendo en tener una eficacia, una eficiencia en el trabajo que realizamos y en consecuencia, bueno, pues el uso y el destino de todos esos recursos que de repente tenemos nosotros, pues no se podrían tomar o no se podrían ejecutar con buenas decisiones si no tuviéramos esa información que nos ayudara a conocer y a determinar el buen destino, pues, de todos esos recursos, ¿no? Llámese humanos, llámese materiales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Con esto. Muchas gracias a la maestra Guadalupe, pues nos recuerda, ¿no?, la importancia de los archivos como los únicos entes que harán que la memoria institucional no nos falle. Es la única forma en la que podremos ver qué es lo que efectivamente pasó, qué es lo que se documentó, más allá de lo que nos podamos enterar por otras razones. Son los archivos los que nos van a dar esa memoria institucional y son los archivos lo que son, va más allá de ser simples repositorios de documentos, representan la memoria institucional de toda la sociedad, de todo un país completo y contienen información vital sobre leyes, políticas, decisiones administrativas, programas que se implementan con motivo de alguna decisión. Habla también de esta oportunidad que tenemos de cara al cambio de administración de hacer una transición pacífica, de hacer una transición integral respecto a los archivos, de ver que este traslado de la información pues lleve los documentos reales importantes que deben de estar dentro de las diferentes oficinas. También nos habla de los tramos de responsabilidad que cada uno tenemos como personas servidoras públicas de generar primero la información, que es la obligación que viene desde el artículo 6 constitucional, pero no solo de generarla, de conservarla, cuidarla y darle el tratamiento adecuado, de saber qué información debe de estar en
en archivo de trámite. ¿Qué información debe de irse a archivo de concentración y cuál, en su caso, archivo histórico, y no solo mandar información por mandar? Yo creo que todos aquí nos hemos enfrentado a, y esto sí, esto no, pero afortunadamente tenemos ya como muchos canales de asesoría y de apoyo para poder saber que, pues, a lo mejor un acuse no es tan necesario, ¿no? Y que esto se trata de información de comprobación administrativa inmediata que puede darse de baja con otro proceso y no tiene que llegar a un archivo de concentración. Hablo también de los avances normativos significativos que ha habido. Veía la primera foto y yo dije, ay, esto me recuerda algo. No aquí, por supuesto, no en el INAI, en alguna otra oficina, pero yo creo que todos nos hemos enfrentado, ¿no?, a las cajas aventadas, cajas amontonadas, que es precisamente lo que debemos de cambiar. Y pues también hablaba algo muy importante que me pareció, ya nada más cierro con esto, del proceso que tienen las solicitudes de información. Estoy convencida que el principal enemigo del acceso a la información son las declaraciones de inexistencia. Y esto solo se puede combatir con generar y documentar lo que tenemos que hacer. O sea, solo se puede combatir con cumplir con nuestro deber y con cumplir con lo que tenemos que documentar. Entonces, más allá de la reserva, más allá de la incompetencia, el principal enemigo de la transparencia va a ser la declaración de inexistencia, porque en donde no se documentó, pues no va a haber mucho que hacer, ¿no? Y es contra lo que se combaten y es el archivo el principal aliado para poder acabar con esto. Pues damos paso ahora a nuestro segundo panelista, que es el, ay, perdón, es que traigo muchos papeles porque no me quería equivocar, el comisionado Javier Díez de Urdanibia de Valle. Voy a dar también una breve síntesis de su trayectoria. Él es candidato a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma del Noreste, maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Noreste y es licenciado en Derecho por la misma universidad. Es egresado del Taller de Especialidad en Desarrollo Económico y Políticas Públicas y se ha desempeñado profesionalmente dentro del servicio público en los siguientes encargos, como subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Estado de Coahuila, Director de Asuntos Legislativos, Director General Consultivo de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Abogado Asistente y Gestor en el Área Jurídica de la Embajada de México en los Estados Unidos, fungiendo como Jefe de Enlace con la Suprema Corte de Justicia de dicho país y, bueno, pues comisionado de Garante de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos. Bienvenido y muchas gracias. Lo escuchamos atentos. Muchas gracias. Agradecerle sobre todo a los organizadores por la invitación, pero a ustedes que aquí siguen a la distancia o presencialmente haciéndonos el favor de escucharnos. Yo me voy a permitir dividir un poco esta intervención, trataré de ser lo más breve posible, en dos partes, ¿no? Hay que hablar sobre el fomento de la participación ciudadana, pero quiero hablarlo de dos ejemplos que en el tiempo van a ver cómo hay una distancia tremenda, pero fungen de lo mismo. Pero para esto me parece que hay que entender un contexto o un marco, digamos, teórico previo a todo esto, ¿no? Inicio con algo que yo siempre he sostenido. A veces se nos olvida a las personas lo más básico y lo más elemental. Somos tan complicados que hacemos complejo las cosas, ¿no? Pero nuestro pensamiento funciona a través de lo que nosotros nos enseñaron como un silogismo de lógica formal. Premisa menor, premisa mayor, conclusión, ¿no? Bajo esta idea hay una construcción de este silogismo que me parece que nos va a dar una idea de por dónde voy a estar caminando. Está muy ampliamente aceptado, digamos, ¿sí?, que la transparencia es pilar de la democracia. Creo que hasta aquí nadie no puede negar, ya está comprobado que la transparencia es un pilar de la democracia. Esta es una premisa. La siguiente premisa que tenemos ampliamente aceptada también es que los archivos son un pilar de la transparencia. Ergo, es decir, conclusión muy simple y muy sencilla en un pensamiento tan simplista que de lógica formal, los archivos son pilar de la democracia, ¿sí? Pero yo no veo imprimiéndole ni los recursos económicos, ni financieros, ni institucionales a los archivos como a las instituciones políticas democráticas, llámese partidos políticos, tribunales electorales, institutos electorales, etcétera, ¿no? Porque a veces complicamos todo esto, complicamos el pensamiento, es decir, a ver, bajémonos a lo más sencillo, a lo más simple.
La democracia está en los documentos, está en los elementos más básicos que son los archivos, ¿sí? Con esta idea en mente, insisto, hago un contexto teórico. ¿Qué es la democracia? En términos constitucionales, no la podemos entender como un sistema de gobierno, no podemos entenderla como un conjunto procesal como era antes en la antigua Grecia, etcétera, ¿no? En la modernidad, la democracia es un principio de derecho constitucional que permite tener procedimientos para poder tomar decisiones de la soberanía. ¿Quién es la soberanía o qué es la soberanía? En nuestra Constitución, desde el artículo 39, es muy claro, es el pueblo mexicano. Dice esencial y originalmente en el pueblo mexicano somos todas las personas, poco más de 120 millones de personas que estamos en nuestro territorio nacional. Todos ellos somos la soberanía. La democracia como principio constitucional, precisamente, se construye a partir de esta toma de decisiones de la soberanía. Los soberanos a la soberanía, que es el sinónimo del poder que se tiene para la toma de decisiones, es la construcción precisamente de esto que es la democracia. La soberanía y la democracia, para entenderla cómo se ejerce, digamos, en el común y en el cotidiano, se entiende en una bipolaridad o en una dualidad, digamos, de cómo ejercerla. Lo que es la soberanía por parte de las autoridades se ejerce a través de atribuciones, facultades y funciones. Los ciudadanos que no ejercen una función de autoridad tienen derechos humanos para ejercer esa soberanía. Es decir, nosotros ejercemos soberanía si tenemos un cargo público, como es el particular. Tengo que realizar atribuciones, facultades y funciones. Como autoridad no tengo derechos humanos, sino que tengo la obligación de hacer, de procurar. Si no ejerzo ningún cargo de función pública, lo que tengo para demostrar mi soberanía son los derechos humanos. A través de los derechos humanos es como se va construyendo procesos mecánicos para participar en la toma de decisiones. Esto en el moderno, para sintetizarlo, se le ha decidido denominar como participación ciudadana. Es un proceso, es un modelo que en términos teóricos ha evolucionado desde aquella democracia electiva que era en Grecia hasta una democracia que hoy se le conoce como democracia deliberativa. Ya no basta con manifestarse, no basta con que pregunten y nos escuchen, sino que tiene que presentarse en una deliberación, en un proceso dialéctico, es decir, de diálogo entre ambas partes, entre quienes ejercen la soberanía a través de atribuciones, facultades y funciones, y quienes ejercen la soberanía a través de los derechos humanos. Este es el contexto muy resumido, básicamente, de lo que refiere nuestros artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Habla sobre la democracia, sobre esta participación ciudadana, sobre cómo hemos de ejercerla y cómo hemos nosotros poco a poco de ir vinculando precisamente todo esto. Ahora bien, el tema es el empoderamiento ciudadano y esta relación con los archivos, ¿no? Me parece que lo primero es distinguir claramente esta dualidad, ¿sí? ¿Cómo la distinguimos muy claramente? Yo insisto, cuando una autoridad se refiere a que se le violentan sus derechos humanos, momento, uno, no hay autoridad con derechos humanos. La persona, es decir, no el comisionado, sino Javier, por supuesto que tengo derechos humanos, pero al yo decidir ser servidor público, estoy entregando una parte de estos derechos humanos que sean limitados precisamente para poder ejercer atribuciones, facultades y funciones en pro de la colectividad, ¿sí? Como persona en mi esfera privada, por supuesto que tengo derechos humanos y así los ejerzo. Pero en mi parte pública, no. Esta distribución, digamos, o esta diferencia, yo lo explicaba cuando surgen las leyes de transparencia, cuando surgen las leyes de protección de datos personales, este match que al principio se antojaba muy complejo, cuando los funcionarios públicos teníamos que subir nuestra fotografía. Y entonces era muy reacia la gente decir, es que ¿por qué voy a subir mi fotografía si es un dato personal? La explicación era sencilla, es decir, sí es un dato personal, no cabe duda, pero al decidir ser servidor público, la protección de los datos personales se ve limitada por la función que adquieres. Entonces, por eso hay que entender claramente esta distinción
entre lo que son las atribuciones, facultades y funciones y lo que son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana se construye precisamente en este vínculo que existe entre las atribuciones y las facultades y las funciones y los derechos humanos. ¿Cómo nos relacionamos? Precisamente es en la teoría lo que se le conoce, digamos, para que sea más sencillo de entender, como participación ciudadana. No es otra cosa más que este principio constitucional que yo les explico de democracia que existe en la Constitución no desde 1917, sino desde 1824. ¿Sí? Se ha ido construyendo poco a poco y siempre ha existido. Pero para llegar a la comprensión moderna, vale la pena entenderla como participación ciudadana. ¿Sí? Entonces, esa participación, esa democracia, se construye en el vínculo de la toma de decisiones de la soberanía. No se construye nada más con la participación del pasado 2 de junio, sino que se construye con todo lo que hagamos constantemente, tanto las autoridades como los ciudadanos, para generar y alimentar ese vínculo constante en la toma de decisiones. Aquí es donde precisamente yo quiero darles dos ejemplos de cómo se han construido a partir de la gestión documental, a partir de documentos, nuestra evolución histórica de lo que son estos derechos, estas atribuciones, esta teoría moderna del derecho constitucional. El primer hecho que yo siempre saco a colación, estamos hablando del año 1215 en Inglaterra, con lo que se conoce como la Carta de Libertades. Esta Carta de Libertades se construye a partir de que un grupo de personas, por supuesto, dada la época, insisto, estoy hablando de 1200 en aquella Inglaterra en la que se empezaban a construir, todavía ni siquiera el Estado moderno, era esta edad que se le conoce como Edad Media, Edad Oscura, ¿no? Entonces, estamos hablando de este 1215, donde un grupo de ciudadanos, ¿sí? Por supuesto, nobles, se reúnen y construyen una Carta de Libertades que vincula al entonces monarca para que se reconozcan principalmente derechos de carácter fiscal para ellos. Pero no solo construían derechos fiscales, construían una serie de derechos para la ciudadanía, para ellos como señores feudales, pero para todas las personas que vivían en los feudos de estos señores. Y construyen la Carta de las Libertades. Por eso a mí cuando me pregunta un estudiante que quiere estudiar derechos humanos, le digo, vaya, métase al archivo. Ahí están los derechos humanos, no están nada más en el discurso. En los documentos están verdaderamente si se ejercen o no se ejercen, si se cumplen o no se cumplen los derechos humanos. Así surge con esta Carta de Libertades una corriente que hasta la fecha conocemos como esta construcción de las Cartas de Derechos Humanos. Viene en 1600 después una Carta de Derechos en Inglaterra también y todo esto trae toda la construcción de constituciones. La Constitución Política Mexicana está basada en esta teoría de esta carta de 1215, que hasta la fecha Inglaterra no tiene una constitución escrita, nosotros sí, es decir, ha habido evoluciones en términos teóricos, pero todo surge con este documento. Es decir, un grupo de ciudadanos decide vincularse con la autoridad y construir no solo lo que en ese momento fue un documento, sino que construye un sistema que va a partir de una vinculación de derechos humanos y gestiones documentales para construir, incluso al día de hoy, lo que nosotros entendemos como nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución de los Estados Unidos de América o la Constitución de la Comunidad Económica Europea o cualquiera constitución. Todas estas constituciones tienen un sistema atrás de gestión documental para poderse construir. No crean que se construyen nada más por las ocurrencias de alguien, tiene un proceso que tiene que ir acumulando documentos, que tiene que ir construyendo estudios, y esos principios de gestión documental que ya todos sabemos, es lo que construye la Constitución moderna que conocemos, y surge en 1200. 800 años después, les platico un caso de lo que ahora en la época moderna también se le conoce como gobierno abierto en el estado de Coahuila. En el estado de Coahuila en algún momento, sin que haya perdido la vigencia por desgracia el problema, pero se presentó una explosión en un problema con familiares de personas desaparecidas. La decisión que toma el gobierno en ese momento, sin denominarlo como gobierno abierto, insisto, decide realizar un ejercicio ya en la práctica con imposiciones determinativas, es que reúne organismos autónomos,
gobiernos, y me refiero a gobiernos representantes de los tres poderes, asociaciones civiles, ¿sí? Principalmente en ellas de familiares de personas desaparecidas. Se reúnen para identificar problemas y para encontrar soluciones. Evidentemente, el mayor problema que los reúne es el de los familiares que están desaparecidos. ¿Sí? Ese tema se atiende como tal, pero en ese trabajo se identifica que no solo existe un problema respecto de lo que es la comisión del delito, sino que no hay protocolos documentales al respecto. Y créanme que los protocolos documentales, cuando hablamos de personas desaparecidas, son muy sensibles. Estamos hablando de documentos que incluso es la posibilidad de difundir datos personales sin que el titular pueda siquiera participar, porque es la persona que está desaparecida. ¿Quién tiene la titularidad de los datos personales de una persona que no ha fallecido? Simplemente no nos puede dar el consentimiento. Todo esto conlleva tener que construir documentos, sistemas, bases de datos. Y lo que se realizó durante un trabajo, debe ser de 6-7 años aproximadamente, fue más del sexenio. Hasta la fecha estas reuniones continúan y se siguen dando. Vamos para el tercer sexenio en el estado, que se sigue continuando con este ejercicio. Y se siguen construyendo documentos, bases de datos, sistemas de gestión documental que están aportándole no solo a las personas que en ese momento comenzaron, sino a quienes se enfrentan al problema en la actualidad, no solo en Coahuila, porque esta práctica se ha llevado a otros estados, es decir, esta práctica de estos, cómo gestionar los documentos y cómo construir un archivo preciso, específico, sobre una problemática determinada en varias entidades federativas. Es decir, a partir de dos casos muy concretos que tienen, insisto, 800 años de diferencia, existe una vinculación muy estrecha entre lo que es la participación ciudadana y la construcción, precisamente, de sistemas documentales y de archivo. Cuando nosotros queremos saber qué hacer en futuras ocasiones con este problema, podemos acudir a todo un expediente de construcción documental que lo que ha provocado es mayor participación ciudadana. Ha provocado que esté documentado un proceso, que existan bases de datos debidamente documentadas, vinculadas al acceso a la información, vinculadas a la protección de datos personales, vinculadas a los principios de gestión documental y vinculados a los principios de gobierno abierto, para solucionar un problema real en nuestro país que requiere de una atención más allá de localizar a las personas, sino que requiere de prevenir el problema a futuro y requiere de tener lo que ahora conocemos como alerta AMBAR, alerta, etcétera, diferentes documentos que se han construido archivísticamente a partir de la participación ciudadana. Es decir, no podemos desvincular la participación ciudadana de los archivos o de la gestión documental en un sentido o en otro, porque en los dos se puede construir solución de problemas a partir del orden y la planeación, utilizando los principios de la gestión documental. Y ejemplos como estos seguramente encontraremos, y no es que estemos descubriendo el hilo negro, insisto, en 1200 ya hay un ejemplo documentado, si me fuera más atrás seguramente habrá más ejemplos. Pero en estos dos, quise poner estos dos ejemplos porque con 800 años de diferencia se demuestra que la participación ciudadana es fundamental para la gestión documental, como la gestión documental es fundamental para la participación ciudadana. ¿Qué es esto? Insisto, participación ciudadana, acuérdense que es una forma moderna de entender la teoría de lo que es el principio de democracia constitucional y el ejercicio de la soberanía. Es el vínculo entre la autoridad ejerciendo atribuciones, facultades y funciones y las personas ejerciendo los derechos. Es una forma de demostrar este silogismo inicial que yo les decía, que la transparencia es un pilar para la democracia, ¿sí? Los archivos son pilar de la transparencia, ergo, los archivos son pilar de la democracia. No podemos entender una democracia sin archivos, sin gestión documental, sin números y estadísticas bien respaldadas en documentos. Yo lo que quiero dejarles con esto es la idea, sembrar la idea de que existe una vinculación que podemos llevar más allá. Parece mentira, es difícil, lo platicamos hace un momento,
cómo vender de manera dulce el tema de la gestión documental y la archivística para que les interese y se proyecte y se difunda. ¿Cómo es que se invierta, como se invierte en los partidos políticos, igual en un archivo? Porque un partido político es fundamental para la democracia, igual que el archivo. Entonces, la inversión tendría que ser similar. ¿Cómo hacer apetecible un chocolate? Es muy sencillo. ¿Cómo hacer apetecible una verdura? Es complicado. Pero si vamos entendiendo a lo mejor las bases, podemos tener alguna ocurrencia, y es lo que yo quiero dejar aquí sembrada, precisamente esta semilla para todos ustedes. Gracias. Pues muchas gracias al comisionado, nos dio toda una clase de constitucional con filosofía del derecho, pero que justo concluye con la manera en que podemos ver la participación ciudadana como de un movimiento cíclico que necesita de los archivos para opinar y que cuando opina genera archivos. Entonces, qué importante lo que nos pone sobre la mesa el comisionado de cómo entender a los archivos como este pilar de la democracia, que siempre hablamos de la transparencia como motor, como prevención de la corrupción, de la democracia, y nunca se toma tan en cuenta los archivos, que en realidad es la base de la que partimos, ¿no? Entonces, también pone sobre la mesa que hay que destacar que, por lo menos en lo que toca al acceso a la información y la protección de datos, lo que está en juego son dos derechos humanos. El documento que a lo mejor ahorita está sobre el escritorio de alguien le puede cambiar la vida a una persona, y eso no lo sabemos nosotros porque no nos corresponde preguntarnos para qué, por qué o cuál es el interés que tiene determinada persona para presentar una solicitud. Lo que nos toca es hacer bien las cosas con los archivos, es llevar el ciclo correcto del documento, y si al final nos enteramos que le cambió la vida, pues qué bueno, ¿no? O sea, es un poco como tomar conciencia del papel tan importante que de manera voluntaria todas las personas servidoras públicas asumimos, de la enorme responsabilidad que tenemos con la sociedad en general y de esta capacidad que tenemos de poder cambiar y transformar vidas, en este ejemplo que ponía también el comisionado de cómo la participación ciudadana se puede ver de dos formas, al ejercer atribuciones y al ejercer derechos humanos. Entonces, pues muchas gracias. Es algo como de corresponsabilidad siendo servidores y servidoras públicas y siendo ciudadanos, ¿no? Seguramente también nos tocará cuando queramos por ahí nuestras semanas cotizadas o algo presentar una solicitud, que no nos toque sufrir, que ya todo esté muy bien. O sea, desde que se genera, insisto, la información es importantísimo para la búsqueda de la información, que si todo está ordenado, si todo está dentro de la gestión documental, encontrar la información es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con nuestro último panelista. Él es el maestro Raúl López Acosta, director del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene un diplomado en Alta Dirección en Negocios con Metodología del Caso por la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrático en la Universidad Panamericana y miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Archivos, representante de la presidenta del INEGI ante la Comisión de Archivos y Gestión Documental de nuestro Sistema Nacional de Transparencia y la Comisión de Sistemas Automatizados de Archivos y Preservación Digital del Consejo Nacional de Archivos. En 2020 recibió por parte del doctor Carlos Enrique Ruiz, el director general de Archivo General de la Nación y presidente del Consejo Nacional de Archivos, fue reconocido por desarrollar un novedoso sistema automatizado de gestión documental y administración de archivos, y actualmente se desempeña en la Dirección General Adjunta de Servicios Materiales y Servicios Generales, coordinando el funcionamiento y consolidación del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la definición del marco teórico conceptual e implementación de disposiciones, instrumentos, capacitación y automatización de los procesos de gestión documental y servicios archivísticos del Instituto. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todos. Le agradezco en verdad la invitación, en especial a la comisionada Blanca Lilia, a la comisionada Josefina, obviamente a los organizadores Archivo General de la Nación, a la Comisión de Archivos y Gestión Documental, y pues también agradezco al titular del ERA Coordinador de Archivos del Instituto, a mi equipo, ¿no? Que con el trabajo que hemos hecho, bueno, pues creo que hemos sido merecedores a esta invitación, que espero yo con esta plática poderles transmitir un poco de la experiencia del Instituto
en esta materia. Ya el día de hoy tuvimos a la doctora Alejandra Ríos, que nos dio datos que genera el instituto y que, bueno, yo platicaba con ella. Es muy importante la labor que hace el INEGI. Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de este instituto que tiene trascendencia internacional y que, bueno, los archivos son parte elemental de una institución como es el INEGI, ¿no? Tenemos esta responsabilidad y, bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla el día de hoy para cerrar este importante evento. Bueno, pues no sé si tengamos la presentación. Gracias. Bueno, pues el día de hoy platicaremos, como ya lo comentamos y ya se ha venido manifestando, el tema de la toma de decisiones informadas y el control gubernamental. Considero yo que en estos días, en estas épocas, el motivo de estos temas, pues tiene como factor central el hablar de conceptos democráticos, ¿no? Son tal vez conceptos que, si no aterrizamos, pues quedan en la mera teoría. Y yo creo que el país ha estado trabajando día a día para que estos conceptos aterricen. Para mí, el concepto, o uno de los conceptos más importantes, es el Estado de Derecho. Creo que hoy en día que se pone en duda, ¿no?, la necesidad de la existencia de estas instituciones, de estos conceptos, retomamos lo que platicábamos en los años 2000, ¿no? El Estado de Derecho, la certeza de los conceptos, el que no dependa de una persona la determinación o la respuesta, sino de las leyes, de las instituciones, la certeza que tengamos para la toma de decisiones. En la medida que no tomamos decisiones, la siguiente, por favor. En la medida en que no tomamos decisiones, la siguiente, perdón, no les informé. La siguiente, por favor. ¿Otra más? Ya, gracias. En la medida que no tomamos buenas decisiones, bueno, pues somos objeto de caer en inconsistencias, en errores, y en la medida en que más información tenemos, pues acotamos la posibilidad de cometer errores. Pero lamentablemente estos errores, pues no solamente son para la ciudadanía, sino también para la administración pública. Esas pueden traer costos. Hace un tiempo, en el aeropuerto precisamente aquí de la Ciudad de México, me encontré a un director del instituto. El instituto tuvo un problema, un choque de trenes con otra institución hace un tiempo, y para mi sorpresa, el instituto reaccionó tarde en la respuesta. Cuando me encuentro a este director, pasados unos días, le dije: oye, ¿y tenías expediente del tema? Y volteé, se me queda viendo y me dice: ¿de qué hablas? Y bueno, pues le expliqué quién era yo, ¿no verdad? Y la importancia de tener un expediente para poder tener oportunidad de respuesta inmediata y una toma de decisiones correctas. Al lunes siguiente me pidió ser el responsable del archivo de trámite, ¿no?, de su área. Entonces, bueno, creo que con estos ejemplos podemos identificar que la toma de decisiones no solamente cae en la ciudadanía, sino también en la administración pública. Por eso es tan importante que el tema de toma de decisiones y de la veracidad de la información, pues estén ligados. La que sigue, por favor. Yo creo que, pues, como comentaba ya muy bien aquí en esta exposición, la importancia de la participación ciudadana. Pero bueno, vamos ligando el tema de la toma de decisiones. Yo creo que hay un costo de oportunidad en la toma de decisiones. Si yo me inclino por una decisión, pues estoy dejando de lado la otra que no tomé. Yo sé que todo el tiempo no podemos tener la información correcta, ¿no? O sea, no podemos abarcarnos de información para tomar una decisión inmediata. No tomo este vuelo, no tomo este vuelo, compro este teléfono. Pero yo creo que las decisiones importantes tenemos que acobijarlas con información veraz. Y es aquí en donde entra la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos pues nos permite normar, porque es esto lo que hace, que los que generamos información sea información que a ustedes como ciudadanos, a ustedes como administración pública y al interior, tengamos la certeza que son documentos que tienen un valor jurídico cierto, lo que hablaba yo en un inicio, la certidumbre. Si el instituto me lo da, si cualquier dependencia me lo da, es información que, como aquí ya comentaron, no es de comprobación administrativa.
Pero para ello, bueno, ahorita hablaremos del control gubernamental, que desde mi punto de vista es fundamental para que la información no solamente sea oportuna, sino sea cierta. Es que ya está en un expediente. Y bueno, ¿y eso quiere decir que es buena la información? ¿Que es la correcta? Entonces, hay otra serie de elementos que nos permite hablar de la calidad de la información que contienen los expedientes. Y es ahí donde tenemos que entrar todos para que en el ámbito de nuestras competencias tengamos la certeza que la información que se va a brindar, que está en nuestros expedientes, no solamente es un cúmulo de información, sino es información valiosa, de calidad. La que sigue, por favor. La que sigue. Cuando hablamos de control gubernamental, bueno, pues hablamos de un proceso de evaluación y de toma de decisiones que va encaminada a qué? Pues a que la administración pública lo haga bien. Esa es mi perspectiva. Yo creo que el control gubernamental tiene como objetivo controlar al poder. Y eso es muy importante. Cuando el control gubernamental promueve eficacia, mide eficiencia, pretende obtener información veraz, objetiva, íntegra, viable, propicia cumplimiento, pero también evalúa y sanciona, ojo, también evalúa y sanciona, entonces ya no me están dando la opción si me pongo o no el cinturón de seguridad porque me van a cobrar una multa de 2,000 pesos, me lo pongo. Y es aquí en donde entramos en un tema de cumplimiento voluntario o cumplimiento obligado. Y entonces el Estado de Derecho, insisto, cobra vigencia. Lo tengo que hacer. El ciudadano sabe que si una institución me lo da es porque lo tuvo que ser respaldado en todo esto, en un control gubernamental que estuvo detrás para que la información fuera veraz. El que sigue, por favor. Bueno, pues voy a hablar de un tema que es una herramienta muy común para el control gubernamental, que son las auditorías. Nosotros fuimos sujetos de una auditoría, ¿no? Fue una etapa difícil, pero bueno, tengo que decir que, me lo comentó el titular del órgano interno de control, fuimos la única área de ese año que salimos sin ninguna observación. ¿Por qué es importante la auditoría? Y créanme, espero no me estén escuchando, pero yo me daba cuenta de cosas que esperaba que ellos no se dieran cuenta el momento que nos estaban revisando. Pero a mí me sirvieron como director del Sistema Institucional de Archivos aplicar todas las herramientas para aquello que yo me percaté que eran áreas de oportunidad, aplicarlas. Y entonces fortalecer el Sistema Institucional de Archivos del INEGI. Sí, digo, es la verdad, así fue. Yo creo que hubo temas de discusión. Uno de ellos, aquí lo puse como primer punto, es que el órgano interno de control es el responsable de vigilar el estricto cumplimiento de la ley. Cuando me preguntaron, me dijeron, ah, no, es que eres tú. Dije, no, la ley dice que eres tú. Tú eres el que tiene dientes. Ojo, ¿no? Y entonces, esta auditoría, ya después de pasado el susto, ¿no?, y el trago amargo, considero que tuvo muchos beneficios. Fue un parteaguas para mí como director del sistema. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí y que hemos invitado, ¿no?, esta temática de convencer, sensibilizar, pues tiene un límite, ¿no? Y entonces, cuando vino la auditoría, yo la agarré como un elemento en donde dijo el auditor y dice la auditoría y la recomendación fue tal. Y entonces tuvimos un boom muy importante en el INEGI. Hoy en día, la dirección del Sistema Institucional de Archivos tiene una página en intranet que es la más visitada en el INEGI, la más visitada. Tenemos una cantidad de información extraordinaria a partir de la auditoría, tengo que decirlo. Nosotros teníamos capacitación, sí, invitábamos a las áreas, sí, visitábamos a las áreas también, hacíamos todo el proceso. INEGI está en este tema desde 2004. El AGN es testigo de esto, el INAI es testigo de esto desde que era IFAI. Y entonces yo he tenido la fortuna de estar ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, primero del lado del órgano interno de control, ahora del lado de lo que yo critiqué en su momento. Entonces, bueno, esta auditoría creo que tenemos que considerarla como un elemento que hay que buscar. Claro, también el auditor tiene que prepararse, ¿no?, para que esto sea eficiente. Y entonces, bueno, pues nos permite evaluar nuestro sistema institucional de archivos y
establecer los mecanismos de mejora. Nosotros hoy en día en nuestra página de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos tenemos elementos que eran clásicos por parte de los servidores públicos en donde nos decían, no, es que si no me capacitas, pues entonces yo no puedo moverle, ¿no? Ah, no, pues tienes tu videíto de cómo registrar tu correspondencia. Oye, es que no, es que si no me capacitas, pues yo no puedo transferir, ¿no? Ah, pues tienes tu videíto de cómo transferir. Entonces, todos los procesos hoy en día están disponibles en los teléfonos celulares de los servidores públicos del INEGI. No hay pretexto. Ah, ¿quieres, tú quieres saber? Ahí está tu videíto. O sea, bájalo de tu teléfono. Entonces, ya no tienes atoria de archivos para que te pueda atender las 24 horas, que no podemos atender las 24 horas, somos 28 para más de 15,000 servidores públicos o 16,000 servidores públicos. Y entonces, también otro tema que no se ha tocado aquí es, ¿qué dice la ley? ¿Cómo debe estar conformada el área de archivos, ¿no? Y bueno, pues es la austeridad, etcétera, que hoy en día pues no da para una estructura como tal en muchas dependencias, en la nuestra no. Pero tenemos que hacer para cumplir, ¿no? Esa no fue una excepción que nos pusiera el órgano auditor. Bueno, yo creo que este tema de las auditorías, como les comento, fue un tema importantísimo. Les platicaba yo que nuestra página es la más visitada del instituto. Sí llamó la atención, pero bueno, es porque tenemos, como les comentaba, un segundo aire con esta auditoría, y entonces ahora estamos llegando a todas las áreas. El Teams se convirtió en una herramienta extraordinaria después de la pandemia, en donde ya no era necesario que se trasladaran a Aguascalientes, la sede de INEGI está en Aguascalientes, y entonces ya, oye, no es necesario gastar recursos, no te preocupes, está el Teams. Y si no estás tú, te pongo como falta, y en el PADA, como parte de la información que voy a decir que no estuviste, ¿no? Y le voy a marcar copia, lo hice, así. Y entonces, pues tenemos que ponernos en ese plan para que volteen a vernos, pero también para ser eficientes y para lograr esto que estamos buscando aquí y platicando aquí, que es la información veraz, oportuna, la correcta, la que el ciudadano está esperando, la que mi compañero en la administración pública está buscando, para que en ese momento su toma de decisión sea inmediata y sea correcta, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina ustedes pueden ver que en nuestro artículo sexto habla sobre un sistema de rendición de cuentas en donde participa el INEGI, en donde participa el INAI. El INEGI forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, forma parte del Consejo Nacional de Archivos. Entonces, bueno, hay una responsabilidad extraordinaria de nuestra parte para poder estar a la altura y poder asesorar a nuestra presidenta en estos temas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estos sistemas pues tienen la necesidad de, ¿qué creen?, de basarse en la teoría archivística para que se interconecten. Si no se basa en la teoría archivística para que se interconecten los sistemas, pues yo no sé cómo le vamos a hacer. Y entonces, para que realmente sea eficiente nuestro sistema de rendición de cuentas nacional, pues basémonos en la teoría archivística. Pero hay otro aspecto que yo quiero comentar aquí y que quiero hacer énfasis. Ya se habló de la participación ciudadana, pero ¿qué pasa si la persona no tiene interés? Yo creo que aquí la participación ciudadana implica también una responsabilidad civil. Y entonces yo puedo hacer todo de mi parte, yo INEGI puedo poner todo lo que quieras en la página, pero si no vas y buscas a mi página, pues yo no puedo obligarte a que la leas, ¿no? Entonces, la página del instituto es una de las páginas más robustas que creo que hay en el país. Es impresionante la cantidad de información que hay, pero si tú no vas y no la buscas, híjole, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es un tema importante, la actitud de la ciudadanía, el querer informarme, el querer tener los elementos para tomar buenas decisiones. Entonces, es una moneda de dos caras. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hablo un poco sobre, ya quiero aterrizar el tema sobre cómo los archivos influyen, creo que ya lo he dicho un poco, ¿no? Aquí se habla de tres leyes, pero yo siempre discuto con mis compañeros, no, es que son tres leyes, no, ya había ley de archivos, la ley federal de archivos ya estaba, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que a partir del 2010, no, esto ya estaba, ¿y qué hiciste, no? Entonces, bueno, tal vez yo lo digo así porque no he trabajado, tengo la fortuna de estar en una institución que ha trabajado desde el 2004, ¿no? Entonces, me han hablado, oye, Raúl, ¿cómo le hacemos para instalar un sistema nacional de archivos en tal dependencia? ¿No? Digo, bueno, pues es que ya en dos meses, nosotros llevamos años para poder implementar un sistema institucional de archivos eficaz. Entonces, entre más se tarden, pues bueno, menos resultados rápidos podemos obtener. Entonces, bueno, existen nuestras tres leyes hoy en día vigentes.
El acceso a la información y los archivos están vinculados. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pregúntenle al CIPOT si no se basa en documentos. Pero aquí hay un reclamo para el CIPOT. Yo estoy en represento a la presidenta en la Comisión de Archivos y en otras, no en la actual, en otros momentos de esta comisión yo discutía porque decía, bueno, pero ¿y el documento sin expediente qué? ¿No? Es decir, ¿dónde está el expediente? ¿Por qué en los lineamientos que actualmente se homologaron en el INAI no se solicita y no se exige que se agregue el número de expediente? Vamos a interconectar funciones. A ver, tú me pides que yo te muestre este documento de acuerdo a las leyes y a las obligaciones de transparencia, ponme tu número de expediente. Ah, ¿no tienes? Y entonces cuando el INAI revise, pues no le pusiste número de expediente, ¿verdad? Claro, esto es miel sobre hojuelas para un OIC. Ahí está, tú dices que lo tienes, ahí está tu número, muéstramelo. Y entonces vamos a cerrar ese círculo en donde ya no necesitamos una página enorme, ¿verdad?, para estar soportando cantidades de información bárbara, pero que sí amarramos los dos temas de una manera eficiente, ¿no? Porque pudiera ser que hay información que se esté subiendo a la página del CIPOT que no está respaldada o que no sea cierta, y entonces caemos en la inexactitud de la información, en la falta de veracidad de los elementos que necesitamos para tomar decisiones. La que sigue, por favor. Bueno, pues hay dos elementos que para mí son vitales en la Ley General de Archivos, que establece la obligatoriedad de implementar el Sistema Nacional de Archivos. Híjoles, pero para eso necesitamos sistemas institucionales de archivos. Como ya lo dijo Alejandra Ríos en la mañana, no sé si la escucharon, las cifras son tremendas, ¿no? Y esos son datos de INEGI, son datos ciertos, lo dijo INEGI, ¿no? Tengo el orgullo de decirlo, lo dijo INEGI. Bueno, pero es una realidad, porque la ley nos dice, oye, implementa tu sistema institucional de archivos, pero también homologa. En teoría, lo que tiene que hacer INEGI lo tiene que hacer el INAI, pero ya vimos con Alejandra que, bueno, hay criterios de interpretación de la ley que también establece que tenemos que, el Consejo Nacional de Archivos pues tiene que implementar ciertos lineamientos para amarrar eso, ¿no? Y es necesario que, como decía yo, el Estado de Derecho, en donde hay normas ciertas, en donde no tenemos que estar preguntando, me van a llevar a unas conclusiones para poder implementar esto. Entonces, bueno, los procesos archivísticos se implementan, como todos ustedes ya saben, ¿con qué? Con instrumentos de control, ¿no? Estos instrumentos de control y consulta, que son clásicos, cuadro y catálogo, ¿no? Los inventarios, pero hay un elemento que nadie ha hablado aquí, que para mí son, o al instituto, perdón, me hablan en primera persona, pero bueno, soy el responsable, entonces, bueno… son las fichas técnicas de valoración documental. Las fichas técnicas de valoración documental que incluyó la ley son una maravilla. Al instituto nos ha cambiado la visión de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un catálogo bellísimo en donde te dice quién tiene que hacerlo, quiénes son los responsables de generarlo, en qué soporte están, si tiene o no valor jurídico, valor histórico, y entonces ahí está documentado el proceso de valoración documental. A mí me sorprendió que en los nuevos lineamientos del INAI para homologar la información, ahora piden los inventarios. Perdón, pero es un comentario que tengo que hacerlo porque a mí sí me afecta. Mis inventarios pesan más de 20, 25 megas, ¿no? Entonces, hacerlo cada 3 meses, ¿de qué sirve subir inventarios cuando los inventarios, pues en dónde dice que el inventario tiene el título correcto? En cambio, la ficha técnica de valoración documental, que no dice en ninguna parte de estos lineamientos que no hay obligatoriedad de subirlos, sí me dice que tú tuviste que hacer, incorporar en tus expedientes tales o cuales temas y que debes tenerlos, ¿eh? Ojo. Ah, ¿no los tienes? Pues hoy sé, participación INAI, ¿no? Pero esto no está en estos lineamientos. Sí es una cuestión que sí solicito se analice porque en lo personal nos está causando estragos el que nos obliguen cada 3 meses a subir los inventarios que pues yo en este año no lo generé, ¿no? No integré. Ah, pero no estoy preguntando, oye, pero sí lo integré, pero tiene otro nombre. Entonces, ¿de qué sirve tanta información? Sí me sirve esta ficha técnica de valoración documental que me permite identificar quién lo hace y qué hace y qué debe integrar en un expediente. Entonces, bueno,
Yo creo que esta consolidación de un sistema nacional de archivos sería fantástica como para integrar este… perdón, ya voy a terminar. La que sigue, por favor. Me apasionan estos temas. Perdón, un tema que ya para concluir es… Bueno, pues sí, hablamos de todo esto muy bonito, pero pues se requiere presupuesto, ¿verdad? Entonces, necesitamos capacitar, necesitamos… una autoridad archivística que tenga solvencia para poder dar seguimiento a todo esto. Necesitamos integrar recursos económicos, tecnológicos, operativos para, a la luz del Programa Anual de Desarrollo Archivístico que tenemos que cumplir. Necesitamos una formación de recurso humano interdisciplinario. O sea, mis archivistas me decían, Raúl, si tú no fueras abogado, nos hubieran hecho trizas en la auditoría. Y creo que me puse como, ¿no? Me sentí en mis años mozos de, ¿no?, litigante. Entonces, pues sí, es un grupo interdisciplinario que nos permite cumplir con una serie de obligaciones, que no es una, ¿eh?, son muchísimas archivísticas, y que si no hay quien interprete bien la ley, bueno, pues entonces podemos caer en esto. La calidad de la información es indispensable. Y bueno, pues aquí viene un cuadro de que ustedes pueden analizar de qué es lo que nosotros como instituto visualizamos que debe tener un sistema nacional de archivos, los componentes, las herramientas, los procesos y los indicadores de gestión. Para no exceder el tiempo, concluyo aquí la presentación. Los demás láminas ya los estuve comentando a lo largo de la plática. Espero que les haya sido de utilidad. Estamos a sus órdenes en el instituto. Y pues no puedo dejar de decir que todo México cuenta con el INEGI y todo México cuenta con los archivos del INEGI. Entonces, pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Raúl López Acosta, director del Sistema Institucional de Archivos, que pone nuevamente sobre la mesa la importancia de concientizar la actividad, pero más que la actividad, la actitud que tenemos como personas servidoras públicas hacia los archivos, que pues puede ser por la buena o por la mala, pero tiene que ser. Entonces, esta como importancia de saber que la falta de información puede ocasionar toma de decisiones incorrectas, no solo para la ciudadanía, sino para las autoridades que generan este tipo de información. La importancia de que la información sea oportuna para tenerla al momento en que se necesita, y cómo es que, lo voy a trasladar un poco, toda nuestra vida es una toma de decisiones. Desde que nos paramos, decidimos si nos bañamos o no. Yo espero que todos hayan decidido hacerlo hoy, pero vamos a trasladar eso a una institución. Todas las decisiones que se tienen que tomar, qué bueno que sea siempre documentándolo, qué bueno que sea siempre generando memoria institucional, qué bueno que sea siempre generando memoria histórica, qué bueno que sea que si nos equivocamos, no sea porque no revisamos ese expediente, que sea porque tenemos la información para revisar y para poder opinar de manera documentada y de manera informada. Y pues finalmente pone sobre la mesa las obligaciones de transparencia, ¿no? Que son información, que son archivos, que son documentos, y que nos muestra cómo cada vez más vamos hacia documentar y publicar más información, siempre en beneficio de la ciudadanía. Los invito ahora pues a dar una última reflexión de no más de 2 minutos para poder finalizar el panel. Si nos ayuda la maestra Guadalupe López. Sí, pues yo creo que en conclusión podemos decir que es fundamental integrar de manera correcta nuestros expedientes, toda vez que la información que en ellos se concentre, pues es lo que nos va a dar esa evidencia para atender requerimientos, ya lo decíamos acá, administrativos, legales, fiscales, todo lo que tiene que ver con la auditoría, como ya lo comentaban bien por acá. Entonces, es fundamental realmente poder apoyar en nuestras instituciones para promover la integración correcta de los expedientes que en su momento conformarán los archivos institucionales. Muchísimas gracias. Y yo quiero compartirles, ahorita estaba recordando sobre la idea precisamente de esta voluntad de participar, sobre esta veracidad, claridad,
me acordé de un ejercicio que hicimos solamente por diversión, la verdad, en el instituto, donde hicimos una auditoría social, es decir, a partir de solicitudes de acceso a la información, solicitudes informales, comunicaciones, etcétera, para diagnosticar cómo estaban todo el sistema de gestión y archivos hace muchos años en el Estado y en el Ejecutivo, muy concretamente el Estado, ¿no? Y fue pues un ejercicio de auditoría realmente, pedir documentos, pedir pruebas, pedir documentos, etcétera, una serie de cosas que hicimos un grupo de amigos, digamos, porque no lo utilizamos para más allá que para información personal, gente que estábamos en el instituto, pero me despierta esa idea. Si la auditoría más allá de los órganos internos de control, podemos nosotros realizar auditorías sociales utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder medir cómo estamos, dónde estamos y poder ver qué proponemos. Quiero quedarme con esa idea. Gracias. Bueno, pues agradecer al INAI. Hace un momento lo comentaba con la comisionada. Creo que estos eventos son necesarios para los que estamos en los archivos. Adolecemos de este tipo de eventos nacionales con esta importancia, con estos expertos. Espero que se sigan haciendo y son un foro importantísimo para poder compartir con compañeros, ¿no?, experiencias que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros sistemas de archivos y también a la ciudadanía pues dar a conocer lo que estamos haciendo, impulsar este tema y pues no olvidar que el tema de archivos tuvo un segundo aire cuando el tema de transparencia recobró fuerza. Esperemos que esta fuerza continúe, porque son elementos que nos permitirán tanto a la transparencia como a los archivos a continuar avanzando y sentar las bases democráticas y sólidas que este país merece. Gracias. Pues muchas gracias a todos. No me queda más que conocer respetuosamente a la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que se encuentra aquí presente, quien coordina los esfuerzos de este evento. Les comentaba yo que era la cereza del pastel y así lo siento. Finalizamos este panel y los invito a que no se retiren para que la comisionada Ibarra dé clausura formal del evento. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Secretaria Ejecutiva del INAI, Laura Perla González Dávila, su gentil moderación, así como la participación de quienes integraron este panel. Invitamos a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena para que junto a la Secretaria Ejecutiva realicen la entrega de reconocimientos y nos brinde un mensaje de clausura. Bueno, pues llegamos ya al final en este segundo día de estas jornadas archivísticas extraordinarias. La verdad es que, perdón, he platicado con algunos de ustedes lo estimulante que es ver que se ha mantenido aquí toda la gente que está involucrada en las áreas de archivos de la Administración Pública Federal, también de las entidades federativas, nuestros colegas comisionados en las entidades federativas también. Y celebro que haya gente tan comprometida como ustedes. Verdaderamente nos anima y nos motiva que desde el INAI sigamos impulsando estas jornadas que junto con el Archivo General de la Nación se pudieron llevar a cabo. Desde luego asumimos el compromiso que ya nos han pedido que hagamos, por supuesto, de que no solamente se convierta en un evento anual, sino de que podamos, con el apoyo, por supuesto, que estoy segura tendremos de todos los que integramos el Pleno del INAI, la comisionada Josefina Román, como coordinadora de la Comisión Permanente y una servidora, y desde luego con el resto del Pleno, seguir llevando a cabo esto, que en un momento clave como lo es ahora,
de un proceso de entrega-recepción que inicia próximamente, los archivos puedan quedar intactos, pueda preservarse esa memoria de lo que ha sucedido no solamente en estos años del sexenio del gobierno federal, sino también lo que ocurrió en el Poder Legislativo en esta legislatura. Y en las funciones que tenemos cada una y cada uno de nosotros, es importante que elevemos el nivel de relevancia, de importancia que tiene la conservación de nuestros archivos. La UNESCO, dentro de la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, como ustedes saben, estableció que los estados deben apoyar las instituciones encargadas de la memoria en el establecimiento de política, selección, reunión y preservación de los archivos, de tal manera que se garantice eso, su preservación y accesibilidad a lo largo del tiempo, más allá de las personas. Por eso, creo que el llegar al cierre de esta jornada nos deja muchas tareas que debemos ahora no solamente establecer como una prioridad en nuestros centros de trabajo, sino seguirlas impulsando ante el cambio del titular del Ejecutivo Federal. La construcción del patrimonio documental requiere no solamente de la custodia y difusión de los documentos que han sido generados y resguardados en los últimos tiempos. La memoria histórica, la memoria nacional, es una obra en constante construcción. De ahí que la recuperación de los documentos históricos también sea una actividad indispensable que debemos de tener establecido como prioritario. Yo simplemente quiero agradecer el acompañamiento del Archivo General de la Nación para la realización de estas jornadas. Como autoridad archivística, su participación ha sido invaluable. También reconocer al INEGI, que constituye un organismo clave en este país para brindarnos información certera. Quiero reconocer el esfuerzo que han hecho distintas autoridades que han venido desde Aguascalientes para estar presentes, para compartir su experiencia y sus conocimientos. Internamente, bueno, pues hay que reconocer, a veces nos llevamos los aplausos algunos de nosotros, pero en realidad hay un equipo de trabajo muy fuerte que muchas semanas antes estuvieron ahí. Principalmente quiero reconocer, por supuesto, a la secretaria ejecutiva que ha venido impulsando desde la Secretaría, Laura Perla González, muchas gracias, a nuestra Dirección General de Archivos aquí en el Instituto de Gestión de Información y Estudios, don Alfonso Rojas, muchas gracias, a todo el equipo de trabajo que forma parte de esta Dirección General. Y no puedo dejar de mencionar a la comisionada Laura Enríquez, que aunque no está aquí, ha estado atenta, trabajando como coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, a nuestros compañeros, compañeras comisionadas de otras entidades federativas. Gracias, Campeche, muchas gracias a todos los estados que estuvieron presentes en estos dos días. Y sin más, pues decirles que esta es su casa, que vengan más seguido a vernos, a compartirnos experiencias, también a preguntarnos y también a pedirnos que hagamos bien nuestro trabajo. Esa es nuestra función. Ojalá que todo este material que se va a quedar anclado, digamos, en las plataformas digitales del INAI pueda ser consultado, reproducido por todos ustedes, enriquecido también, y que podamos seguir construyendo una agenda sólida en materia archivística. Y sin más, siendo las 2 de la tarde con 29 minutos, damos por clausurado este evento conmemorativo al Día Internacional de los Archivos 2024, Archivos y Empoderamiento Social, fomentando la participación ciudadana a través del acceso a la información. Muy buenas tardes y que tengan buen provecho.